Nada, tú dices. Veo movimiento, no veo movimiento. Vaya, vaya. Vaya, vaya, chivo, chivo. En bolsa. Vaya, chivo. En bolsito no puede. No, está bien, está bien. Ya está bien así. No, porque ya no hay, porque ya no en bolsa. No, sí, está bien. Está bueno. Igual aquí le está reportando que no hay nada. Qué rico está. Con azúcar. Ajá. Va para el diabético. Y ya estuvo pollindo. Sí, para tomar. No le hables que le ¿Cómo me responde? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo me dijo? No, es que yo mando a alguien para que diga otro. Yo solo me defendí porque cama es como que Dios entender que no. No, no, ya agárrenme. Ni lo volteé a ver, hágase los sordos. Acuérdese de la moto, Julio. Sí, el problema fue que yo agarré primero la pupusa. ¿Cuánto le debemos, muchacha? 20 pupusas. Sí, 20 pupusas. Y son 20 frescos, ¿verdad? 15 frescos. 15 frescos. Son. Échale así. La pupusa de yote que le di me la pagó. No. ¿Cuánto es? $9. $9. Aquí vengamos todos los días. $9. Como 20 comimos más o menos. Con $9. Igual allá donde comimos los choris. Y el agua suya también era. No, mames. Necesitamos una tienda allá. Solo agua. Huela, qué barato. Con la boca abierta me he quedado. Comimos 20 con $9. Y tomamos fresco con. También con los $9 todavía. Sí. No, pero es que lo que pasa es que quiero probar los de aquí. Ah, no, la otra, ¿Qué le? Otra vez. Mírala. Y le hace gran telefonón para para una persona chiquitita. Aquí le cubre. Igual no tengo vos deberías dar un Motorola. Ay, Armando, tan temprano. Uy, Armando. La sucia. No, la de que era comprar un tan bueno. ¿Es que va a llevar? ¿Qué van a llevar? Agua. Ah, agua. Es cierto, porque allá vamos a estar en el solazo. Yo la llevo. Y fíjense que por eso le pregunté que qué iba a comprar, porque yo me había, yo porque sé que cada vez que usted sale siempre anda su botella con agua. Ajá, pero me pareció extraño. Ajá, yo no sé por qué iba a pedir agua. Sí, muy extraño, qué oso. Igual yo aquella vez pidiéndole agua a Pei. Y con la gran botellota en esto de aquí, va pidiéndole agua a Pei, ¿crees que nada? Pues mejor. Era para ahorrar la de ella. La intención era esa. Es que si no le terminaba la de ella. Ajá. Eso es a ser ahorrativo, mire, Pei. Otra. Ah, no. Es que sí, son bien bulliciosas estas motos de aquí. Qué malo, no era nada. De barato le cayó 20 veces la cadena a Chocoyo. Bien. Bueno, ¿y qué anda pasando? Pasa al taller Chocoyo. ¿Y qué le pasó a esa moto, Chocoyo? Es que anda la cadena floja. Entonces, cuando yo voy en segunda, va. Y el de la nada, yo la quiero poner en primera, pero
así como con presionar, ¡plac! Se le entraba la mano. Ah. Excesivo de velocidad por hacer la rueda. ¿Dónde vi que? ¿Dónde? El río. No, no, este chocó, yo lo veo igual que nosotros con el diablo. La moto, la azul, no la pudimos encender porque está descargada la batería. Entre todos los que a ver, lo empujamos hasta allá donde vivía la señora aquella que murió, hasta allá llegó la moto y no la encendió. Después venimos con el chele, este mundo para arriba, jalándola, otra vez. Porque no encendió la babosada. Vuela la cruzada del río, ahí de las dos veces, la cruzada de la primera y la otra ya por los de Gilo. Ah, otra vez me salió porque el agua como flotaba hasta la levante ahí la entraba. Donde sí vi que Chugas iba a caer en el río, fue Chugas iba a caer a mitad del río. Ajá, pero sí lo arrastró porque estaba fuerte. Sí, se lo llevó casi. ¿No le va a llevar algo a tu novio? ¿Un chavo? Un sangre. Lleva la bolsita. ¿Qué lleva? Yo me fijé, así la que lleva. Registremos. Pero le digo, le digo la vi. No, le digo, la voy a esconder porque Estado va a dejar las cosas. No, usted ya comió, mona, usted no va a comer más. Sí, sí, okay. El sándwich y después va a comprar ropa, ¿ya? No, allá no he comido, allá está. ¿Y ahí qué lleva, va a decir? Ajá. ¿Y si nos da a probar como sándwich? No, compadre, tengo rato de estar jalando cosas. Hasta el letrero lleva ahí, dice Miguelito. Ajá. Hasta sodita lleva, mire. ¿Qué te va a creer? La Ale me tusqueó esta ya y después viene y me dice... No, ya no quiero. Es que no me da la conciencia. Solo por hacerle el mal a uno, imagínate. Era para el diablo. Sí, era para el diablo. Todo lo que nos habíamos descubierto de la cosa. Sí. A la fuerza de la patria. Y al rato estamos aquí, no va a estar comiendo la puta. A la fuerza la está comiendo ahora. No la queremos, está comiendo. Sí, que era tu novio. Ya está. Es que lo quiero. Sí, no he comido nada. Una mordida de todo he probado y se los he dado a ustedes. Ahorita la está comiendo la fuerza. Si no me la como ahorita, van a echarme. Oiga, lo que dice que estaba un montón de pupusas. Mira, sí. Aquí estuvo y lo agarró. No. Ajá, Chuga se comió como cuatro. Sí. Todavía bien sobrado como dos en ese plato. Una vez parece más, me quitó los panes que iba a ver para alguien. Le dice, ¿para dónde vas eso? Para, vale, para la casa. No, me dámelo, me dice, y se los ató todos. Y yo, me lo voy a llevar. Voy adentro. Y me dice, me encontré una maestra y ahora echan la tesis y me dice, mira, no vas a ir a la carrera, te mandamos invitación, me dije, para un regalo y nunca me llegó a mí la invitación. Porque, la invitación llegó, el regalo me llegó. No, es que el chele se la dieron para mi hermano. Y él iba para abajo un día y empezó a llover. Entonces se le mojó y a él se le olvidó. Y ayer, antier, que estaba lavando la ropa, me dijo, hey, vos me te había mandado una invitación para las carreras, me esperaste como dos meses. Ah, pues. Ah, pues sí te dijo. Te llegó lo que pasa. Así, bueno, así nos pasamos nosotros allá abajo cuando la señora nos dio y le ayudábamos. Ah. Sí, le damos otro y ya después me olvidó a mí. Le digo yo, háblele a Armando, le digo, ahí nos vamos a comunicar. Y el man no le contestó. No, no. ¿Cómo estás, hermano? No, me han llamado. Pero cuando ibas a la escuela, bien te hacía el humilito. No, es que no me llamaron. Pero como yo le dije, sí, está bien, porque yo estaba dispuesto a ayudarme. Pero a mí me olvidó. Pues cuando yo salgo, como ninguno de nosotros, que nos salimos a los buses. Qué chile. Bueno, ahora sí ya estamos. Indio comido, indio comido. Indio comido, let's go. Indio comiendo al chambre. Ajá, exacto. Indio comido al chambre. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Estaban muy ricas las pupusas. Gracias. Gracias. Hoy sí. El vuelto, dice. Sí, mío. A ver. Gracias. Ahora sí, vamos con todos los power. Eso, don Pai. Denle con todo. ¿Qué? No, sí, ya estamos con todos los power. Ah, que un gato, achi, me asustaste. Julio, dale, pues, dale, pasale, pasale. La bulla, me cae re mal la niña. Lo del escape.
Es que es muy bullicioso el escape. Sí, muy bullicioso, ¿eh? Pues sí, ya, démosle pues. Dale, la delicia y se escucha hasta aquí. Brum, 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 y cuando la acelera, brum. Bueno, ¿querés una no, yo no. Gracias. Aquí hago mi sándwich. Ay, 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 ay. El freno. ¿Qué pasó? ¿Ya viste el freno? El freno que le he quitado. Ah, es que no lo anda. Ya lo anda la norma del freno. Está andando. Una piedra. ¿O qué te metí ahí, Pachele? El freno. ¿Qué? El freno. El freno, yo creo. Ay, como que no hay más frenos ahí para allá. Absolutamente nada.